está creciendo y con ello estamos trabajando para ustedes. Contamos con un seguro de vida para nuestros socios activos que cubre su fallecimiento. También entregamos ayuda económica en caso de desmembración accidental o incapacidad total y permanente. Y por último, cubre $600 en gastos de usted. También tienes descuentos y beneficios en el área. En el área de salud, automotriz, hospedaje, peluquería, servicios de internet y educación. Beneficios que los hemos trabajado pensando en la comodidad y necesidades de nuestros socios. No olvides que también puedes acceder a descuentos especiales en cursos, talleres y capacitaciones que el FICA realiza para ti. Al igual que descuentos en nuestras instalaciones para eventos sociales. Continuamos trabajando para ustedes, colegas. Recuerden, el FICA es su casa y siempre mantendremos las puertas abiertas para el día. Nos vemos pronto. El FICA es el colegio de la nueva era. ¿Sabía que la EMAC EP fomenta el reciclaje y aprovechamiento de la materia orgánica en diferentes barrios de Cuenca? Ahora estamos en su parroquia, en Sinincay. ¿Cómo debe reciclarlos? A los residuos como papeles y cartones, tetrapack, plásticos, envases de aluminio, entre otros, colóquelos en la funda celeste. A los orgánicos tales como residuos de frutas, de verduras, de granos, cortezas, resto de plantas o césped podado, entre otros, póngalos en la funda verde. Y a los desechos no reciclables, entre ellos papel higiénico, pañales, heces de animales, vidrios y otros, en la funda negra. Con esta separación, usted contribuye a la producción de compost, a prolongar la vida útil de nuestro relleno sanitario y a proteger la salud y el medio ambiente. La recolección de las fundas celeste y negra será solo los jueves y de la funda verde solo los martes y sábados, en todos los casos a partir de las 8 horas. Entérese más de este proyecto visitando nuestros canales oficiales o llamando a nuestra línea directa 139. Unidos, lo hacemos bien. Amigos y colegas, buenas noches. Qué gusto compartir nuevamente un espacio junto a ustedes. Mi nombre es Gabriela Maldonado, secretaria del Colegio de Ingenieros Civiles de la SOA, y esta noche les acompañaré como ponente de este espacio denominado Diálogos, espacio que es traído para ustedes y por el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la SOA, el ingeniero Carlos Delgado Brito y todos quienes conforman la mesa directiva del SICA. Hoy, en nuestro espacio de diálogos, aprenderemos sobre el estudio de riesgo sísmico. Esta charla está a cargo del ingeniero Carlos Selly. Carlos es ecuatoriano, posee una maestría en ingeniería estructural, posee más de 14 años de experiencia destacado en consultorías estructurales de edificios de más de 140 metros de altura. Actualmente trabaja en el Departamento de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su campo de investigación principal es la modelación matemática no lineal, generando varias publicaciones científicas internacionales al respecto. Ingeniero Carlos, qué gusto compartir con usted nuestro espacio.
Una vez más, me permito darle la bienvenida personalmente y recordarle que para cada uno de nuestros colegas, su participación en nuestro espacio es importante. Cuando usted esté listo, puede iniciar su exposición. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Me voy a permitir compartir la pantalla para iniciar la exposición. Perfecto. Recuerden, mientras el ingeniero da inicio, que pueden interactuar con nosotros a través de la fanpage del Colegio de Ingenieros Civiles de la SOAI, en donde podrán dejar sus dudas o interrogantes acerca del tema. Ingeniero, estamos viendo la pantalla ya, puede iniciar. Muchas gracias. Muy bien, les voy a hablar esta noche sobre el estudio de riesgo sísmico de Quito. Es un estudio que tomó alrededor de 7 años realizarlo. Haré un resumen muy breve de estos 7 años de trabajo. Traté de hacerlo en unos 30 minutos, tal vez un poco más, solamente para dejar el contexto. Este trabajo no lo he hecho yo solo. Este trabajo es de un conjunto de muchas personas, entre las cuales destacan las instituciones como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el Global Earthquake Model, el municipio de Quito, el USGS, entre otras instituciones que han aportado de diferente manera, con su experticia o con su apoyo en información. ¿Quién es nuestro, digámoslo así, nuestro principal investigador? Es el doctor Alejandro Calderón del Global Earthquake Model, quien por sus ocupaciones no puede dar la exposición, así que la voy a dar yo, en nombre de todos las personas que pertenecemos al proyecto. Muy bien, vamos por un contexto así muy rápido, como me imagino la mayoría de la gente que nos está escuchando aquí del Colegio de Ingenieros sabe muy bien cómo es el mapa de aceleraciones sísmicas para hacer un estrato competente para ventanas de tiempo de 475 años en el Ecuador. Aquí he puesto tres de los últimos estudios que tenemos. Tenemos unos mapas del geofísico, tenemos el de Beubal y unos que hemos generado mi persona y otros investigadores. Así rápidamente podemos ver, obviamente, que las aceleraciones esperadas en los estratos competentes, indiferente de los estudios que se han hecho, son consistentes y también son relativamente parecidos a los de la que constan en la actual norma ecuatoriana de la construcción. Sin embargo, es importante notar que las aceleraciones esperadas en los análisis probabilísticos que hemos realizado actuales muestran ciertos incrementos respecto a la normativa actual. De la manera más gráfica lo he tratado de poner, ¿no es cierto? Para las personas que no están tan familiarizadas, los tipos de fallamientos que puedan haber en el país, que hay de todos los olores, colores y sabores que puedan existir. Sin embargo, las fallas que prevalecen específicamente en Quito son unas fallas inversas, oblicuas, que tenemos, que estamos literalmente parados en la ciudad de Quito sobre ese tipo de fallamiento. Aquí se ponen unas pequeñas animaciones para que las puedan comprender qué es el reverse fault o la falla inversa. Esa es muy similar a la que tenemos en la ciudad de Quito. La pregunta que nos hicimos hace 5 años, más, perdón, hace casi 7 años, fue si Quito estaba preparado a hacer eventos sísmicos moderados y altos. Hoy que ya hemos terminado el estudio después de 7 años de trabajo, pues la conclusión es que no. La verdad es que Quito tiene una alta vulnerabilidad sísmica y además una alta amenaza y una alta exposición en diferentes escenarios, lo cual representa un alto riesgo sísmico para la ciudad. A continuación, iré mostrando más o menos lo que hicimos. No voy a meterme mucho en la parte técnica, que es bastante densa. Sin embargo, algunos pincelazos de la parte matemática la hablaré. Sin embargo, aquí lo que vamos a concentrarnos es en el proceso macro y en los resultados obtenidos, de una forma muy esquemática. Sin embargo, aquí he dejado en el chat del Zoom y para que lo puedan poner en el fanpage de la página del Colegio de Ingenieros, y la información, toda la información que hemos generado respecto a este proyecto es de total acceso, desde GitHub, la página web y todos los webinars que se han hecho al respecto. De una manera muy, muy simple he puesto aquí lo que se realizó. El proyecto comenzó con el proyecto SARA, que era el South America Risk Assessment. Comenzó en el 2015. Sin embargo, se lo ha terminado ahora con el proyecto TREC, que es el proyecto de entrenamiento para la enseñanza y de riesgo sísmico. Hubieron varios países que participaron, entre esos Colombia, Ecuador y Santiago de los Caballeros, las ciudades principales como Cali y Quito, Ecuador. He puesto un mapa muy simple de lo que hicimos.
Tenemos que tratar de modelar los campos de movimiento del terreno, modelar a la ciudad como está expuesta al menos de la mejor manera posible, poder tratar de estimar la fragilidad de las estructuras que se encuentran en esa ciudad a nivel de proxies. Ya vamos a hablar un poco de ello, los modelos de consecuencia, es decir, cómo se relaciona la fragilidad y el, por ejemplo, índices como son costos de reposición o fatalidades. Y a su vez, cuando hicimos toda esa integración dentro de un motor que fue desarrollado por el Global K-Quake Model, que se conoce como el nombre de OpenQuake, desarrollamos las estadísticas de pérdida de la distribución del daño, planteadas en mapas que son de un mejor entendimiento visual. Comencemos por algo, por la amenaza. Como les había dicho, hay varios modelos de amenaza que se han desarrollado en el país en los últimos 20 años. Tenemos modelos actuales. Aquí he puesto uno, este es el que desarrollamos internamente, pero hay varios. Aquí está cómo tomamos las zonas fuente que podrían ser relevantes para la ciudad de Quito, modelamos la amenaza probabilística y tomamos en cuenta los efectos de sitio en la ciudad, es decir, cuáles son la incidencia del tipo de suelo en la amplificación sísmica para generar estos modelos de campo de movimiento, como ven en la parte de abajo. Para ello, se hizo varios distintos acercamientos para poder modelar los efectos de sitio. Aquí solo voy a mostrar uno, se hicieron varios. Esta es la microzonificación que se realizó en la ciudad de Quito en el 2012. Cada una de esas zonas que ven en el mapa de la derecha es una zona que tiene una clasificación de suelo por la onda de corte a 30 metros de diferentes índoles. En este momento tenemos alrededor de 15 zonas, no es que están delimitadas así de bonito como se ve ahí. Esto es una idealización de ellas. En la imagen de acá he puesto para la gente que conoce un poco de ello, aquí tenemos los factores de amplificación en cada una de esas zonas para distintos periodos estructurales y también para el peak crowd acceleration del suelo. Lo que es importante es notar que en Quito la amplificación esperada puede ser notablemente alta para distintos, ¿no es cierto?, periodos. Por ejemplo, para roca estamos cerca, dependiendo de la zona, ¿no? Puede ser incluso muy cercano a uno o menor que uno en algunas partes para distintos valores de periodo. Sin embargo, ahí lo hemos puesto, que hemos encontrado factores de amplificaciones para la zona 3 para un periodo de 2 segundos de más de 5, es decir, 5 veces la amplificación sísmica que esperaríamos del estrato competente hacia la superficie, que es notablemente alto. Sin embargo, es como les menciono, esta es una de las tantas formas que se hizo. Aquí está puesto de una forma más ampliada. Esta es la zona MCQ2, la 10 y la 11. Y ahí pueden ver cada una de esas curvas fueron cada uno de los periodos, respuestas espectrales y también la del PGA. Y tenemos ahí que tenemos para periodos cortos, como de 0.3 segundos, tenemos amplificaciones notables que pueden llegar hasta 3. Esto es importante, esto de aquí lo voy a retomar casi hacia el final, que es muy importante para la ciudad, sobre todo para los periodos cortos de 0.3 segundos estructurales. Y obviamente para una intensidad esperada de unos 475 años. Una vez que ya se desarrolló todo lo que es el modelo de amplificación, necesitábamos generar también el modelo de amenaza y el modelo de amplificación. Después necesitábamos generar un modelo de exposición, que comenzó alrededor del 2016 a realizarse, se terminó recién ahora en el 2022. En la imagen de la izquierda pueden ver lo que habíamos desarrollado hasta el 2016 y ahora en el 2022, gracias al doctor Calderón, y se ve el modelo de exposición. Hablando de modelo de exposición, es modelar explícitamente qué hay en la ciudad. No podemos ir físicamente a levantar cada predio en la ciudad. Es por eso que se tienen que generar algoritmos en base a proxies, como son el catastro, el censo de población y vivienda, exploración a través de Google Maps, un poco de inteligencia artificial, para poder tratar de levantar lo más cercano a la realidad, cómo está estructurada nuestra ciudad, la ciudad de Quito en específicamente. Ahí hay cerca de 250 mil puntos de levantados. Sin embargo, no deja ser un proxy, significa que tiene un grado de error, de proximidad, de cuánto es lo que se acerca a nuestro modelo a la realidad. Aquí tienen una ampliación. Ahí tenemos 280 mil puntos. Digámosle, puntos se refiere a los predios, porque está levantado a nivel de predio esto. Con eso y otros proxies, buscar costos, ahí el valor expuesto, al menos el registrado, que no necesariamente es el real,
Estamos hablando de más de 55 billones de dólares expuestos. Es un valor muy, muy alto. No creo que me haga falta mencionar que es un valor impresionantemente alto. Obviamente ahí hay 280 mil predios, pero se los agrupó en familias tipológicas, es decir, en 373 familias, para poder hacer el trabajo del modelo de fragilidad más manejable. Sin embargo, eso no significa que sea corto, son 373 tipologías. Aquí he puesto una imagen del algoritmo que se desarrolló para generar el modelo de exposición, no voy a entrar en el detalle, pero requiere varias bases de datos, interpolarlas física y temporalmente en un espacio y poder generar resultados relativamente aceptables. Pero esos resultados simplemente son proxies, no son la realidad. Es por eso que se tuvo que hacer un modelo de validación. Para ello se escogió el centro histórico de la ciudad de Quito. Desarrollamos un modelo de exposición preciso, obviamente con un algoritmo un poquito más denso y con una exploración física más densa de los predios que existían en el centro histórico. Se hizo ese análisis específico para el centro histórico de la ciudad. Luego se tomó el modelo de exposición con proxies y se vio qué tanto se parecía, al menos en ese sector. Dependiendo de la fiabilidad, de qué tanto se parece, saca una confiabilidad del modelo de exposición, que fue bastante bueno para el tiempo que tuvimos para realizar. Aquí pueden ver más o menos cada una de esas columnas es una tipología estructural desarrollada con la nomenclatura del Global Earthquake Model, que para que lo pongan de manera más fácil, en la parte de la derecha pueden ver bastantes códigos como CRC, que significa Concrete Cast in Place, significa una estructura hecha con hormigón en sitio. Y en la imagen de la izquierda ustedes pueden ver los distintos valores relativos de la distribución de estas estructuras en la ciudad de Quito. Ahí se puede ver que una de las estructuras que más predomina en la ciudad de Quito son las estructuras de hormigón armadas construidas en sitio. Eso se distribuye a distintas alturas que vamos a ver más adelante. Una vez que ya se tiene la amenaza, se tiene la amplificación, se tiene la exposición, debemos desarrollar la fragilidad. Aquí pues una imagen muy simple de qué es la fragilidad. Dependiendo de la intensidad sísmica, como saben, las estructuras, dependiendo de su grado de ductilidad y su resistencia, sufrirán distintos niveles de daño, dependiendo de la agitación. Ahí he puesto esa imagen de una manera muy simple, desde daños leves, moderados, extensos y completos. Lo que sí es importante notar es que no porque se tenga una intensidad alta se debe esperar un daño completo, sino que debemos preparar a las estructuras para que para intensidades esperadas las estructuras se desempeñen de la manera correcta, es decir, sean resilientes. Sin embargo, esa es la teoría, en la realidad eso no pasa en la ciudad de Quito. Aquí he puesto un pequeño mapa de cómo se generan las curvas de fragilidad y después lo que se conoce como las superficies de fragilidad, que son todas las probabilidades de que esa estructura sufra un daño. He puesto aquí una imagen muy simple, esta de aquí, en la cual pueden ver qué significan esas curvas. Cada una de esas curvas nos dice qué tan probable es que la estructura, dependiendo de una intensidad sísmica específica, sea capaz de alcanzar un umbral de daño, ya sea ligero, moderado, extensivo y completo. Para esto se desarrolló un software que se denomina SFPC para poder realizar a gran escala modelos, porque son 373 tipologías, pero cada tipología puede tener N variaciones. Se hicieron unos cuantos miles de modelos respecto de cada tipología y sobre ellos se hizo un análisis probabilístico y sobre ellos se determinó las superficies de fragilidad. Aquí está más o menos el proceso de cómo se realiza, no voy a entrar mucho en el detalle. Si alguien quiere después ver un poco sobre ello, pues me puede escribir, mis datos estarán al final de la presentación. Al fin de cuentas, se obtienen estas superficies de fragilidad por cada una de las tipologías. Y esas tipologías, recuerden, están físicamente colocadas, espacialmente colocadas en el mapa de exposición, al cual podemos después someter a una excitación sísmica y ver para cada estructura cuál es la probabilidad de alcanzar un nivel de daño con la amplificación del suelo en ese sitio. Aquí he puesto una imagen de un poquito más también cómo se desarrollan los modelos de fragilidad, que por ejemplo hay dos tipologías estructurales, y cómo se desarrolla los modelos. Modelos matemáticos pueden llegar a ser bastante complejos, pero si se logra desarrollar algoritmos lo suficientemente robustos, este proceso se aligera un poco. No deja de ser un proceso que requiere un buen nivel de programación y sobre todo un muy buen nivel de criterio para poder entender cómo poder emular el comportamiento de la estructura. Ya puede ser por análisis estáticos no lineales, usando, por ejemplo, métodos de espectro de respuesta, o pueden ser modelos más complejos usando, por ejemplo, incremental dynamic analysis. Se hicieron varias interacciones
Para esto usamos el estado del arte. Sin embargo, también el Global Earthquake Model tiene su propia base de datos que ha sido cada vez ampliada por más profesionales en el mundo. También se usó esa base de datos que fue un híbrido entre los modelos desarrollados locales y los modelos que ya se tienen a nivel internacional. Sin embargo, aquí hago un paréntesis, no necesariamente los comportamientos estructurales a nivel internacional se ajustan al comportamiento local. Nuestras estructuras son realmente malas. Lo que quiero ser enfático es, no es una afirmación que lo hago a la ligera. Este estudio que lo ven aquí ya ha sido validado internacionalmente. No estamos mintiendo. Las estructuras en Quito son bastante mal hechas. Y estoy hablando de la construcción formal, ni siquiera estoy hablando de la construcción informal de la ciudad. No todas, obviamente, hay de todo, pero mayoritariamente las estructuras en Quito son altamente vulnerables. ¿Qué es el riesgo en sí? El riesgo es cuando la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad coinciden temporalmente. Si uno de esas tres patas de la mesa, por así decirlo, falta, no puede existir el riesgo. Obviamente, en Quito tenemos una alta amenaza sísmica. Tenemos una alta exposición, literalmente tenemos 55 billones de dólares expuestos sobre la falla y tenemos también una alta vulnerabilidad de nuestras estructuras. No hay que ser genio para entender qué es lo que va a suceder. Sin embargo, como técnicos tenemos que demostrarlo matemáticamente dentro de un rango de incertidumbre aceptable, que es el análisis de riesgo sísmico. Esta imagen aquí la he puesto de manera rápida para que se entienda que de la fragilidad hay que bajarla a una escala, ¿cómo decirlo? Una escala más manejable políticamente, que es el costo. Es decir, a las personas, y no solo a los políticos, a las personas comunes y corrientes, no llegan a este nivel de detalle de comprender fragilidad, de comprender exposición, amenaza. Lo que pueden llegar a comprender y asimilar es cuánto les costará reparar su estructura o cuántas vidas se pueden perder. Esto es lo que son los modelos de consecuencia y riesgo. Y he puesto unas imágenes, por el tiempo va a tener que pasar un poco más rápido esto, pero voy a mostrarles los dos escenarios que se hicieron. Se hicieron dos grandes escenarios de riesgo. Escenarios de riesgo deterministas, es decir, simular un sismo, bueno, en realidad varios sismos específicos en lugares de la ciudad y ver qué sucedía. Y también hicimos el riesgo probabilístico, que es con alrededor de 25.000 años de sismicidad en la ciudad. Y hacer un proceso de agregación y desagregación sísmica. Aquí he puesto la imagen de todo, porque no solo se hizo Quito, Cali y Santiago de los Caballeros, y cada una de esas estrellitas que ven ahí es un escenario sísmico determinístico colocado en cada una de las ciudades. Para Quito específicamente, voy a mostrar esta imagen. En la parte izquierda ustedes ven los eventos simulados. Son eventos que van desde la magnitud de 6.5 en momento magnitud hasta 7.0 en momento magnitud, a una profundidad de 8 kilómetros en distintos lugares de la ciudad. Cada una de las imágenes que ven ustedes pasar es hicimos esto a manera de, ¿cómo decirlo?, como tríptico, donde se ve de forma visual cuántas pérdidas humanas, cuántos colapsos, cuánta es la pérdida económica, de forma absoluta y relativa en cada una de las parroquias de la ciudad. Como esto lo hicimos a nivel de predio, podemos bajar la escala hasta nivel de predio. No significa que nosotros podemos decir qué casa se cae o no. Lo que podemos decir es, en un nivel de probabilidad en ese predio, con el proxy que tenemos, cuál es la probabilidad de que esa estructura sufra daños ligeros, moderados, extensivos o completos. Y eso cuánto representa en dinero y eso relativamente cuánto representa en pérdidas humanas. En la imagen que voy a mostrar a continuación es una de las que vimos hace un momento puesto en grande. Por ejemplo, esto es para un evento de 6.5 momento magnitud a 8 kilómetros de profundidad. Esto sería en el. Perdón, me olvidé dónde era esto. No me acuerdo, me disculpa, no me acuerdo. La pegué a la imagen, no me acuerdo exactamente dónde fue. Es uno de estos escenarios. Sin embargo, para este escenario de 6.5 momento magnitud, tenemos aquí cada una de las parroquias, no están todas, pues un montón de parroquias, pero hemos puesto no las principales, algunas de ellas con el índice de colapsos, fatalidades, personas, heridas de gravedad y pérdidas económicas. Hemos puesto los índices de colapso en función de porcentaje, porque no es que podemos decir qué casa y cuántas exactamente se caen, porque es un proxy el modelo de exposición. Sin embargo, podemos decir relativamente cuántos colapsos existen. Por ejemplo, en el centro histórico tendríamos alrededor de un 4% de
colapsos, considerando el universo del centro histórico como el 100%, y así en cada una de ellas. Así también en colores podemos verlo en función desde cuáles son los, dónde se darán los colapsos relativamente por parroquias más altos hasta los más bajos, cada uno de los colores vistos aquí. Lo mismo en histogramas. Es decir, en este histograma, por ejemplo, hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, que estos son probabilidades, no significa que sabemos exactamente cuántas personas van a fallecer, eso es imposible de saberlo, son escenarios probables de miles de escenarios que se pueden hacer, pero aquí podemos ver que el 74% de las pérdidas humanas estarán concentradas de forma probabilista en las parroquias que tienen el mayor índice de colapsos. Se puede relacionar de varias maneras y también obviamente se puede calcular de forma absoluta cuál será el índice de pérdidas económicas, etcétera, etcétera. Esto para cada escenario sísmico, no solo se hace uno, se hace muchos escenarios deterministas. Pero, como ustedes saben, los escenarios que se deben trabajar son probabilistas, no deterministas, porque no sabemos si va a pasar, pero tenemos que hacer un escenario probable. Los escenarios probables requieren una gran cantidad de eventos sísmicos. Aquí tenemos, por ejemplo, 10.000 años de sismicidad con más de 50.000 eventos de potencial destructivo. Eso es lo que se simuló, que es un número bastante grande de simulaciones, donde interviene el modelo de exposición, donde interviene el modelo de amplificación, donde interviene el modelo de fragilidad y obviamente el modelo de consecuencias. Con estos 10.000 años de sismicidad, que son más de 50.000 eventos de potencial destructivo, les voy a mostrar a continuación tres formas de representar el riesgo. Uno, el riesgo asociado al periodo de retorno. Otra, que es para toma de decisiones, el riesgo anualizado. Y la tercera, el riesgo en función de un mapa que sirve para las comunidades, de forma probabilista. Comenzando por el riesgo asociado al periodo de retorno, aquí les he puesto en el eje de las X es el periodo de retorno sísmico, entendiendo, ¿no es cierto?, que el periodo de retorno sísmico no significa que el sismo viene cada ese tiempo, sino es la ventana de tiempo con una probabilidad de ocurrencia en esa ventana con un porcentaje de excedencia. Sin embargo, para que lo veamos de esta manera, aproximadamente para el periodo de retorno que usamos en la norma ecuatoriana de la construcción como para diseñar, tenemos que estas son en miles, por favor. Son escenarios que en verdad preocupan. Estamos hablando de 14.000 fallecidos, perdón, 14.5 billones de dólares en pérdida y estamos hablando de casi 6.000 fallecidos. Nuevamente, quiero recalcar, esto es probabilidad. Esto es uno de los cuartiles de la probabilidad. Recuerden que son 10.000 años de sismicidad, 50.000 escenarios. Este es el escenario, si mal no recuerdo, el cuartil 50, pero tenemos distintos cuartiles con distintas incertidumbres. Pero indiferente del cuartil o la incertidumbre, esos números son gigantes. Son números inaceptables que no podemos permitir que sucedan. Y para que lo tengan en consideración, no es que solo es Quito, esto es el pan nuestro de cada día en cada ciudad del país. Aquí tenemos el riesgo anualizado, esto es para toma de decisiones. Por favor, el riesgo anualizado no significa que esto pasa cada año. Tengo que hacer esta aclaración porque en otras exposiciones a veces se lo toma de mala manera. El riesgo anualizado significa de el potencial de no hacer nada, cómo se va acumulando. No es una acumulación lineal, depende de cómo se calcula el riesgo. Pero si queremos simplificarlo de la manera más simple y no exacta, pero al menos aproximada, esta explicación sería, esa es la cantidad de fatalidades, colapsos y pérdidas económicas que cada año nos cuesta nuestra inacción. Cada año que pasamos sin hacer nada, eso se va acumulando. Estamos hablando alrededor de 74 fatalidades anuales acumulables, 66 colapsos y 311 mil dólares. Si eso ustedes lo acumulan en un periodo de N años, pues comienza a ser valores gigantescos. Y aquí ustedes pueden ver con el código de colores en estructuras de qué pisos es donde se acumula más estas pérdidas. Este es un mapa. La tercera parte es tomar toda esa información y ponerla en colores como mapas. Por ejemplo, es un mapa muy simple que hemos hecho. Tenemos, como les digo, N escenarios con una distribución y distintos cuartiles, pero aquí les muestro, por ejemplo, uno de esos cuartiles de probabilidad. Aquí tengo los colapsos anuales promedio anualizados, entendiendo colapsos anualizados por cada barrio de la ciudad.
Estos serían, en cambio, las pérdidas económicas anualizadas por cada barrio de la ciudad. Nuevamente, nuestro proxy era predio, es decir, podemos bajar la escala hasta cada predio. Aquí les muestro un mapa, que son los trípticos que preparamos para el municipio de Quito, donde para que las autoridades puedan tomar las decisiones. Ahí pueden ver todos los barrios de Quito. Es similar al que vimos antes de escenario determinístico, pero este es probabilístico. ¿Cómo serían tanto las pérdidas económicas, los colapsos y fatalidades anualizadas? Entendiendo nuevamente que no es que esto está pasando cada año, sino que esto nos representa el costo de nuestra inacción anualizada. Ahora, tengo estas dos imágenes. Cada una de esas curvas es la pérdida agregada, es decir, tomar todo eso que no hacemos cada año y anualizarlo, perdón, agregarlo de tal manera de poder observar qué pasaría si es que dejamos de actuar, yo qué sé, por 50 años. Dejamos que este problema incremente a 50 años. Nadie, quiero ser claro ahí, nadie es que encerró el reloj y dijo, aquí comienza el periodo de retorno. No lo sabemos, pero hagamos una suposición que estamos en el año 100 de no hacer nada. Eso significa, para distintos escenarios de modelación de amplificación del suelo, desde el modelo que el más duro de todos, que podríamos decir que es usar la microzonificación de Quito, el de usar un proxy del BS30 o usar simplemente mágicamente suponer que la amplificación sísmica no se da. Sin embargo, al momento de verlo hacia acá, estamos en 100 años sobre los 2 mil millones de dólares de pérdidas económicas. Solo les hago caer en cuenta que el 16 de abril de 2016, lamentablemente, perdimos 710 hermanos y perdimos 1.3 billones de dólares. Es lo que nos costó. Quito, en su escenario más ligero, por así decirlo, para periodos de retorno relativamente suaves, por así decirlo, superamos, pero por largo, cualquier escenario que sucedió el 16 de abril. Lo mismo, esto es en dinero y esto es en fatalidades. En fatalidades, pues, es algo, son números que no deberíamos estar tranquilos respecto a ello. Estamos hablando, si tomáramos 475 años con un escenario suponiendo que no existe amplificación de sísmica sobre las 2.000 personas fallecidas, y si buscamos el peor escenario, que sería con la amplificación sísmica, considerando los estudios del 2012 de microzonificación, estamos hablando de más de 6.000 personas fallecidas. Aquí he puesto un cuadro donde se puede ver, aquí está el proceso de desagregación, dónde, en qué estructuras, dónde más se da este daño. Donde más se da estos daños en estructuras que son de hormigón hechas en sitio, con paredes de mampostería de altura desde 1 a 3 pisos, como la imagen que ven aquí. Y es consistente con lo que observamos en la amplificación sísmica, que justamente esas estructuras de un periodo corto de más o menos 0.3 segundos son las que consistentemente, indiferente del modelo de amplificación, generan mayor, perdón, el suelo genera mayor amplificación. Y consistentemente son las estructuras peormente construidas. Y consistentemente ahí vive el 80% de la población de Quito. Muy bien. Hay que actuar. El mensaje es que hay que actuar y debemos actuar ya. Este estudio ha tomado 7 años. Este estudio no es que es una consultoría. Este estudio es toda la gente que le tiene amor a la ciudad. Se ha juntado por 7 años de propio trabajo sin pedir nada a cambio y ha trabajado al respecto. Por favor, nuevamente quiero ser insistente en esto. Esto no lo he hecho yo solo. Lo ha hecho un grupo muy grande y a la cabeza del grupo está el doctor Alejandro Calderón, la doctora Catalina Yepes, está también, por ejemplo, el doctor Hugo Yepes, está el doctor José Marrero, está mi persona, está el ingeniero Fausto Alarcón, está el ingeniero José Poveda, entre otros. Perdón si no tengo el tiempo suficiente para mencionar a tantas personas que han aportado en esto. Esto que se ha hecho es para salvar vidas. Y se la tiene que aplicar. Entre todas las conclusiones, el municipio de Quito, que es parte del comité técnico, específicamente la Secretaría de Riesgos, conoce al respecto y está en este momento tratando de generar planes de acción, porque esto no se soluciona de la noche a la mañana. Esto tomará muchos años de arreglar, muchos, pero hay que actuar ya.
Al final, estos links que ven en pantalla le he facilitado aquí a las personas del Colegio de Ingenieros para que por favor los compartan. Toda la información que se generó en este proyecto es de libre acceso, absolutamente toda. Nada nos hemos guardado. Tienen ese link del GitHub donde está todo, todo. Cada archivo de datos generado lo tienen ustedes ahí si quieren replicar el proceso para verificar, porque mientras más personas verifiquen este estudio, más certeros estamos de saber que estas aproximaciones, si bien no dejan de ser aproximaciones, tienen un sustento científico. Eso es todo. Muchas gracias. Me parece que tuvimos problemas con la conexión. Inge, ¿nos escucha? Sí, le escucho. Perfecto, mi Inge. Ahí estamos, mi Inge. Queremos agradecerle por su exposición, queremos agradecer por su intervención y, por supuesto, por haber compartido los conocimientos con nuestros colegas. Inge. Sí, Ay. le escucho. Ahorita, perdón, está un poco entrecortado. Sí, muchas gracias Sí. por la oportunidad. Espero que todo lo que he dicho a alguien le haya sonado un poco, porque esto es una información crítica. Estamos hablando de vidas humanas, no estamos hablando de cientos, estamos hablando de miles. Espero que esto resuene en la comunidad. Espero que puedan compartir la información que les he puesto, estos links que le puse a usted en el chat, que los comparta con la comunidad. Gracias, ingeniero. Una vez más queremos agradecer su intervención y, por supuesto, como le dije una vez más, el tema de poder haber compartido su espacio, sus conocimientos con nuestros colegas, para nosotros siempre es importante el poder incentivar este tipo de espacios para que puedan sumar el nivel académico de cada uno de nuestros colegas. Queremos agradecer a toda la gente que estuvo conectada con nosotros a través de la fanpage. No existen dudas o interrogantes por parte de quienes estuvieron presentes en esta charla dentro de la fanpage del Colegio de Ingenieros Civiles de la SOAI. Esperamos que no sea la primera oportunidad, ingeniero, sino existan muchas más oportunidades que nos pueda acompañar en este espacio. Te agradezco. A usted, ingeniero. Colegas, ha sido un gusto y un placer compartir con ustedes. Recuerden que nosotros semana a semana trabajamos con los mejores ponentes y, por supuesto, con temas de interés social que ayuden a elevar sus conocimientos. Nos vemos en un próximo webinar. Buenas noches. Gracias.